Buenas, ¿qué pasa, Tatico? Bienvenido a un nuevo vídeo. Yo os traigo una nueva reacción. I love it, John Rich, mi gente. Debuta en el canal y, hermano, hacerme caso. Este chaval. Llega la Gochi, que es la muchacha con la que hice el último vídeo, que es la que tengo así de ahijada, y me dice, porque siempre me está enseñando a la gente, ¿sabes? Del under y todo eso, ¿no? Y me dice, pame, mira, escúchate esto que ha sacado un chaval. Y digo, hermano, what the fuck, compadre. Es como una versión del tema de I Love It, de Kanye y Lil Pump, un tema súper hateado, justo cuando salió y que luego se convirtió en un himno. Y digo, hermano, ¿qué cojones es esto? Digo, le ha dado una vuelta a un tema de hace 6 años y suena como del futuro, te lo juro. Luego está hablando un poquillo con el chaval y me ha dicho, hermano, esto es como un nuevo sonido, New Jazz, no sé qué. Hermano, muy guapo, muy guapo. He escuchado el tema, obvio, y le he dicho, hermano, esto va para adelante. Yo quiero que la gente lo escuche porque creo que además es una corriente que se va a poner muy popping ya. Y nada, hermano, I love it, John Rich, videoclip oficial. Ya está, estos son los vídeos que tenéis que apoyar. Mi gente, dejadme un like, un comentario. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y suscribiros también al canal de John Rich, que tiene dos temas bastante, bastante chulos. Ya está, hermano. No me enrollo más. I love it, John Rich, videoclip oficial. Vamos a darle, a ver qué tal. You're such a fucking hermano, es que nada más que con el comienzo, compadre, dices, compadre, que esto no suena ni a 2024, suena como a 2030. Bueno, nunca se me olvidará, justo cuando salió el tema original, el de I Love It, buah, cómo se tiraron encima de Kanye, porque hace un tema con Lil Pump, esto es un meme, esto es no sé cuánto, esto es no sé qué, luego el tema se repegó, hermano, se repegó lo que no está escrito. Que esa fue la época, hermano, de Gucci Gang, ¿sabes? Los temas estos que el tema era repetir una expresión o una frase. Y hermano, lo he escuchado con este nuevo sonido y he dicho, bro, esto lo tiene como que escuchar la gente. Los efectos que la metió al vídeo, hermano, están guapísimos también, compadre. O sea, los efectos eso de lo de I Love It, porque también como que va muy acorde a como los efectos que se usaban también antes, que ahora se están volviendo a usar también. Como los visuales estos de las letras así, pues como esto. ¿Sabes lo que te digo? Quieres guapo, ponta la fela. Eres un machigoto, si fuera por mi la boca entera te cosería. Bueno. Yo quiero rezar una vez María. Estamos en el de noche y día. Todas las barras que tengan algo de la Virgen María me molan. Yo tengo una Virgen María tatuada en el pecho, así. Crazy. Poca broma los outfits, ¿eh? Poca broma los outfits que llevan. Bueno, aquí en concreto no se ve como ninguno así, pero tenía ahí una sudadera de vape bastante, bastante chula, ¿eh? Se la ha pasado bien grabando el vídeo, mi bro. Al próximo que me invite. Si me tienes envidia, ve y cúrate. No tomaste tu dos y medícate. Sube la marcha. Argentina me parcha. Ruedas en marcha. Vende el lote, el lote. El 10 de la cancha. Eres que la parta. Que le quite el escote. Bueno. Puta, te entró la tarta. Pala por si te me carta. Tiene el efectivo para gastar. Lo invierto en hasta. Además, como que también como en la actitud, ¿sabes lo que te digo? Es como todo, hermano. La producción es increíble, ¿sabes? Y es que este nuevo sonido yo creo que se va a pegar ahora bastante. Creo que este sonido y lo que está trayendo ahora el drill este, ¿cómo se llama? El new drill este también. ¿Cómo se llama eso, el drill este? Lo que hace Cash Cobain. Ay, yo soy malísimo para los géneros.
Creo que en concreto este sonido, el New Jazz y eso, lo que está haciendo ahora Kurt Cobain, creo que es lo que se va a poner a sonar fuertísimo. Durísimo, hermano. Hermano, durísimo real. Este cambio a David aquí al final es letal. Love it. Hermano, increíble. Increíble real, te lo juro. Le han hecho pila de versiones a I Love It de Lil Pump y Kanye. Pues esta es de las que más me han gustado de todos estos 5 o 6 años que lleva el tema afuera. Hermano, está increíble real, compadre. Por eso le he hecho la reacción. Voy a empezar a traer a niñillos así, hermano, porque quiero que la gente lo escuche. Te lo digo de verdad. Y si tengo por ahora el altavoz para que la peña descubra cosas nuevas, pues mira, fíjate, hermano, está durísimo. Porque estaba hablando un poco con el chaval, ¿no? Y me ha dicho, hermano, pues mira, que yo estaba en la música, pero he tenido problemillas, me han tirado canales, ahora pues tengo un nuevo EKJ y antes tenía otro EKJ que se llama Corderas. Dice, pero quiero que la gente se centre en este nuevo sonido, en el New Jazz, tengo un par de temas en YouTube, no sé qué. Y yo le he dicho, hermano, pues yo me voy a suscribir a tu canal y hermano, que está guapísimo, bro. Que está guapísimo. Que últimamente estoy descubriendo unos chavales que descubrí también un chaval que se llama Biberón. Que dije, hermano, ¿qué cojones es esto? Que vamos a traer a más sangre nueva, hermano, y más sangre fresca porque eso es lo guapo, hermano, conocer gente nueva. ¿Para qué? Que también, obvio, está guapo las reacciones a temas de gente pegada, pero así tampoco se descubre nada de música. Así que ya está, mi gente, lo dicho. New Jazz. Que hay este nuevo sonido, que está increíble. El chaval John Rich, suscribió a su canal de YouTube. Compartió yo una story, porque, ¿sabes? Del reel que había sacado del tema. Ahí tenéis también su Instagram y eso. Y eso, hermano, que voy a empezar a traer a gente, ¿sabes? Que voy a empezar a traer a gente porque además es lo que me renta. Empezar a apoyar a la gente desde cero. Que tiene 90 suscriptores, el chaval, poca broma. Así que ya está, mi gente. Además, el vídeo muy guapo, tío. Es lo que os he dicho, que los efectos visuales, eso, ¿sabes? Que eran como los típicos que también se usaban en esa época, que ahora se están volviendo a usar también. Que es como todo, hermano. 10 años después, pues se hace como un research y lo que estaba hace 10 años popping, pues vuelve a estar popping. Muy guapo también el vídeo. Además, le ha metido un swag ahí bastante potente. Y hermano, que sobre todo que le mete bien al chaval. Que no es fácil hacer una versión a un tema así, ¿sabes? Cuando el tema se repegó tanto. Así que ya está, mi gente, lo dicho. Dejame un like, un comentario. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Sé bueno, pasan cosas.